Mi estimado don Javier Nicaragua, instructor de boxeo, amateur y promocional en Nicaragua. Eh, don Javier, me gustaría que nos hable acerca de cómo ha estado la preparación de Jordan, el Tigre Reyes. Yo sé que usted es parte del equipo de trabajo, se está encargando de lo que es la preparación física para el Tigre que no ha parado de entrenar. Vino hoy, eh, jueves 24 de diciembre, y todavía mañana 25 va a venir para acá, al Gimnasio Oliva Montenegro. Buenos días, estimado. Buenos días, estimado. Gracias por la oportunidad y gracias a Dios. Eh, tenemos trabajo aquí con el Tigre Reyes. Con el Tigre Reyes. Este, su preparación física, pues estamos empezando un mes donde todos están durmiendo y él se está preparando eh, con el paso número uno: bajando de peso, mantener el peso bien bajo, no engordándose, no estar acostado, ocioso. Eh, nosotros estamos trabajando con corring, eh, carreras de reacción, eh, física con pesas, eh, resistencia que es la base prim primero para el próximo mes, empezar a trabajar con un plan de trabajo ya en su preparación física. ¿Cómo estaba la mentalidad del Tigre Reyes, don Javier? Usted sabe que este año fue un año bien difícil. Cuando le digo fue porque ya pues, quedan pocos días pues, para decirle adiós a este eh, año duro para el boxeo en el mundo, para la familia, la pandemia mundial. ¿Cómo ve la mentalidad de Jordan Reyes? A pesar de la situación que vimos este 2020, y principalmente el Tigre que se vio afectado a no pelear por la pandemia, por situaciones que todavía conocemos, eh, él tiene eh, óptimas eh, condiciones y óptimo pensamiento para el nuevo B2021. Estamos enfrascados en una pelea titular. Miramos al Canelo Álvarez, eh, es nuestro mayor sueño, pero no descartamos cualquier rival para llegar a él o cualquier campeonato. Entonces, su, su accionar hacia el próximo año es de optimismo. Se siente óptimo, se siente con hambre, hambre y sueño. Está la comunicación con Don Marlon Amador, porque usted sabe que esto es de, de coordinación. Don Marlon es el entrenador en jefe y usted también ahí pone su granito, granito de arena en lo que es la preparación física. Pues trabajamos en equipo, aquí somos un equipo, la experiencia del profesor Marlon Armador muy conocido por todos ustedes, miembro del Salón de la Fama, uno de los mejores entrenadores de Nicaragua, pues él tuvo la confianza de contar con mi apoyo. Eh, pues esto, él conoce un poco de mi trayectoria también como preparador físico de la selección que fui en el 2007, pero sobre todo con boxeadores profesionales también que me han encargado. Y a esa confianza que él me dio, pues me dio la oportunidad de trabajar con el Tigre, el Tigre miró también ya mi trabajo y se siente también confiado, entonces mira que somos un equipo unido. Yo solamente voy a cumplir las instrucciones que el profesor Marlon me oriente, hacerla cumplir al Tigre para trabajar coordinado. Ahora platicaba que día mediante su momento viene un plan este, de trabajo para trabajar con Jordan el Tigre Rey en Año Nuevo, ¿cómo, cómo están en esos planes? Los planes de trabajo que tenemos son eh, en mira del campeonato. Eh, ese plan va a estar plasmado, por ejemplo, yo me encargaré de la preparación física por lo matutino. El profesor Marlon va a estar en la parte táctica técnica, en todo lo que se refiere al mascoteo, al saco. Yo solamente voy a preparar en su corring, en sus abdominales, en sus condiciones de, de pesa y vigilándole la dieta. Hoy me pedía que estaba entrenando con Aarón Juárez, los únicos dos boxeadores en el Iván Montenegro entrenando el 24 de diciembre, estimado. La diferencia que vamos a hacer es esa. Mientras otros duermen, nosotros trabajamos. Aarón, a pesar de que no peleó esta porque se cayó su pelea, su rival no se presentó, ellos dos, están entrenando el 24 de diciembre, mañana 25 venimos a entrenar porque queremos un título, queremos, tenemos un sueño y solamente así se consigue cuando trabaja duro. Cuando otros duermen, nosotros trabajamos. ¿Ustedes consideran que, que Jordan... En su momento se le puede dar la oportunidad y, y tiene las cualidades de, de lograr ese gran este, éxito que todo boxeador quiere. Por ahí me publicaron en, en una publicación que yo hice sobre el Canelo y Jordan, que si yo creía en él, que si, que si en serio yo creía en él, pues yo le digo a todos que yo creo en, en el tigre Jordan. Eh, ¿Saben por qué? Porque tiene hambre y sueño. ¿Saben por qué? Porque está estrenando cuando otros están durmiendo. Es un mes de diciembre muy difícil donde muchos se van a comer, a bacanalear. Él no, él a corre, viene al gimnasio, sacrifica todo su tiempo, inclusive con su familia, porque tiene una misión. Y nuestra misión es conquistar un título mundial. También ante todo pues la humildad y también este ser disciplinado, porque si uno no tiene disciplina, no llega a ninguna parte, don Javier. Pues la disciplina la tiene, si no no estuviera aquí, él, a él le valiera y diría, profesor, no voy a llegar. Aquí el profesor Marlon nos coordina, por ejemplo, venimos los dos. Uno viene más primero que el otro y le dice: Ve, mirame para mientras llego. Y cuando ya estamos aquí, ya el tigre ya está aquí. Entonces, nosotros, eso nos despierta el interés de decir: Vale la pena trabajar con él porque está interesado en algo. Tiene un sueño, entonces hagámoslo cumplir nosotros también. Y como parte del team, como de su equipo, nosotros estamos para apoyarlo porque él se siente con confianza con nosotros y nosotros estamos confiados en él. Y ahora llegar a dar una oportunidad de pelear con alguien grande como Candelo Álvarez. Ustedes no van a desaprovechar y tener un, un gran campamento para llegar en óptimas condiciones. Con la oportunidad que se nos dé con cualquier rival, nosotros vamos a estar en un campamento, vamos a prepararnos. Si nos viene el Canelo Álvarez, pues de esa preparación la vamos a sacar máximo provecho para buscar eso grande. ¿Por qué? Porque pensamos en grande, no menos pensamos ningún rival, pero al Canelo queremos al Canelo. Muchas gracias, don Javier. sí. Ayer Nicaragua, historiador del boxeo nacional, entrenador de boxeo amateur y profesional también. Parte del team de Jordan el Tigre Reyes.